¿Cómo puedo controlar los plazos en las oposiciones? Una vez que se publican las bases de convocatorias de plaza recogidas en las ofertas de empleo público, existe un plazo para presentar la instancia y abonar los derechos, que suele ser de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación en el boletín oficial. Cuando haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dispone de entre 10 y 15 días para publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, que pasará a ser la lista definitiva una vez se hayan subsanado posibles defectos, como el caso de aspirantes que no aparecieran en esa relación. Como regla general, junto con la resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se fija la fecha del primer examen. Una vez realizados los ejercicios de los que consta la oposición, se publican los resultados en las webs y tablones de anuncios que correspondan. Cuando se publica la relación de aprobados definitivos, los aspirantes aprobados deben presentar la documentación, entre otros, una fotocopia del DNI y el título académico, para posteriormente ser nombrados y tomar posesión de sus puestos en el plazo de un mes desde la publicación del nombramiento en el boletín oficial correspondiente.